La familia peñagomista a punto de reencontrarse y unificarse. Hablamos del Partido Revolucionario Dominicano y el Partido Revolucionario Moderno. Miguel Vargas Maldonado, Hipólito Mejía y toda la familia peñagomista están a punto de unificarse y lograr un acuerdo histórico en la política dominicana. Señores, para nadie es un secreto de que el expresidente Hipólito Mejía es el segundo líder con más liderazgo en el Partido Revolucionario Moderno después del presidente Luis Abinader. Hipólito Mejía, como un político con experiencia, sabe que el proyecto político de su hija Carolina Mejía necesita tener aliado, y este proyecto Hipólito Mejía se lo está tirando al hombro porque él quiere convertir a Carolina Mejía en la candidata presidencial del Partido Revolucionario Moderno. Y para esto anda buscando las alianzas necesarias para poder concretar este trabajo, este proyecto político. Y para esto quiere una negociación con Miguel Vargas y el Partido Revolucionario Dominicano. Pero no solo Hipólito Mejía anda detrás de Miguel Vargas y del PRD, no. También anda otro precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, quien es el ministro de Turismo David Collado, quien también tiene conversaciones y tiene prácticamente ya sellado esta negociación con Miguel Vargas. Pero Vargas Maldonado no es ningún tonto y se ha sentado a escuchar las dos propuestas políticas del PRM. A David Collado y a Carolina Mejía, pero no ha sellado con ninguno todavía, porque él está esperando quién le oferte más, y el que se arriesgue a ofertar más se va a quedar con el beneficio. Señores, para nadie es un secreto de que esto era una posibilidad que se veía lejos, pero sí estábamos completamente seguros de que algún día iba a suceder. De que la familia peñagomista por el Partido Revolucionario Dominicano y por el Partido Revolucionario Moderno se iban a unificar. Señores, y esta unificación es prácticamente un hecho. De ser David Collado el candidato presidencial, el Partido Revolucionario Dominicano y el Partido Revolucionario Moderno irán aliados. Si es Carolina Mejía la candidata presidencial del Partido Revolucionario Moderno, por lo mismo, irán aliados, ya que Miguel Vargas tiene negociaciones con Hipólito Mejía y Carolina Mejía, y también tiene negociaciones con Abel Martínez y David Collado. Como les dije en un video anterior, pueden ir al canal y buscarlo. Abel Martínez renunciará al Partido de la Liberación Dominicana y se irá al Partido Revolucionario Moderno, y desde ahí apoyará la candidatura presidencial de David Collado. Abel Martínez apoyará el proyecto presidencial de David Collado. Esto anótenlo por ahí para que más adelante toquemos estos temas y ustedes me den la razón. Señores, estos dos partidos tienen una historia. Para los que no sabían, el Partido Revolucionario Moderno, el partido que gobierna hoy en día la República Dominicana, salió del Partido Revolucionario Dominicano que preside el ingeniero Miguel Vargas Maldonado. El PRM salió del PRD. Recordarles que el ingeniero Hipólito Mejía fue presidente de la República en el año 2000-2004 por el Partido Revolucionario Dominicano y fue candidato presidencial por el Partido Revolucionario Dominicano en las elecciones del año 2012, en la que fue su candidato vicepresidencial el actual presidente de la República, Luis Abinader. Esto se veía venir de que algún día se iban a unificar, y yo lo veo bien. Yo veo bien que se unifiquen, que el gobierno busque todas las alianzas necesarias. ¿Para qué? Para que lo del pasado, que realmente no le puedo decir que no tienen sus luces,
El Partido de la Liberación Dominicana y sus gobiernos tienen muchas luces porque desarrollaron el país avanzó. Pero los casos de corrupción que esa organización política y ese gobierno del PLD taparon no es algo para nosotros, los dominicanos, dejarlo pasar por alto. Es por esto que me identifico con el gobierno del presidente Abinader. ¿Por qué? Porque el que comete un acto de corrupción y es descubierto, el presidente Luis Abinader no apoya esa sinvergüenzada. El Ministerio Público tiene orden de perseguirlo y arrestarlo y hacerle pagar por los delitos cometidos, por las leyes que violaron. Entonces, me identifico con un gobierno así. Los pasados gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana y del Partido de la Liberación Dominicana Verde, que presidió Leonel Fernández Reina, tantos actos de corrupción y en ninguno cayó nadie preso. Señores, no cayó nadie preso, nadie pagó las consecuencias. ¿Por qué? Porque los presidentes de ese entonces, Leonel Fernández y Danilo Medina, apoyaban a sus funcionarios corruptos. Y por eso siempre me van a decir, usted esto del gobierno. No, yo no soy nada de este gobierno, pero me identifico con el gobierno del presidente Luis Abinader. Creo que es la mejor forma de gobernar la República Dominicana y creo que nuestro país va por bien, por buen camino, señores. Y por eso es que digo que el PRM debe hacer todas las alianzas necesarias para mantenerse en el poder, ya que si regresan los del pasado, las cosas se pondrán del color de hormiga. Señores, suscríbanse al canal y activen las notificaciones, compartan el contenido, dejen sus likes y también dejen sus comentarios para nosotros saber cómo le ha llegado a usted nuestro contenido, nuestro análisis. Nos vemos en un próximo video. República Dominicana, con una dirección dirigida por Vinicio Castillo Semán, tengo la seguridad de que se hará un antes y un después en la Dirección General de Migración, como tanto lo exige la sociedad dominicana, de que todos los extranjeros ilegales sean devueltos a su país, ya que la República Dominicana no está preparada para también seguir resolviendo los problemas que aquejan otras naciones. Vinicito Castillo, desde la Dirección General de Migración, tengo la seguridad de que hará el mejor de los trabajos y representará en alto la